Hoy es un día muy importante. Hoy el gobierno de Pedro Sánchez está roto en canal. Hoy Adama ha dado un paso de gigantes para acabar, como él mismo ha dicho, con una trama criminal. Porque las declaraciones de Aldama implicando a medio gobierno de Pedro Sánchez en una trama de corrupción sin precedentes en la historia de España y en la historia de Europa, es un golpe definitivo a esta panda, a esta banda. No solo ha implicado directamente a Pedro Sánchez, diciendo que fue Pedro Sánchez el que le invita a él a un mitin, y luego en un reservado le llaman al Aldama porque le quiere conocer, le conoce y le dice: sé que estás haciendo muy bien con ese trabajo que estás haciendo, sigue con ello. Y luego Koldo le hace la foto, pero es que luego veremos, es que Aldama era socio de Begoña Gómez, es que Aldama vivía al lado del hermano de Pedro Sánchez. Es que Aldama se paseaba por la Moncloa. Es que Aldama, amigos, era la salsa de toda esta trama, de toda la corrupción que se aplica al Partido Socialista. Y los socialistas, ya está. Es el bulo, es la mentira, que si la abuela fuma, que si se me cayó el café, ya está bien la broma. Váyanse todos al guano. No queremos un gobierno que vive en la miseria constante, la corrupción constante, como el gobierno del Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que está acabado, que es un zombi. Y luego veremos, amigos, porque encima se nos pone campanudo el señor. Ese señor, ese presunto delincuente, exacto. Ese presunto delincuente, igual que tu mujer, una presunta delincuente, igual que tu hermano, una presunto delincuente, igual que tu fiscal general, otro presunto delincuente. ¿Quieres que sigamos? Igual que tu secretario de organización, el secretario y ministro de transporte, también presunto delincuente. Y tú, por el camino que vas, no vas a ser un presunto delincuente, sino te van a sacar con el traje de rayas de Moncloa. Vean ustedes, ante las terribles acusaciones que hace Aldama, no solo a Sánchez, a Marlaska, a Rivera, a su mujer, a Cerdán, a Ábalos, al Torres, al ministro Torres, que va a terminar también en San Quintín, después de no te tirar, porque tira un poquito de la manta, no tira del todo. Este es el primer capítulo, amigos. Vean ustedes cómo ha salido el chulángano de la Moncloa. ¿Qué es mentira? ¿Qué esto es mentira? Del presunto delincuente. Pues a lo mejor el presunto delincuente ya eres tú. En este momento ya los indicios podemos hablar de que puede ser un presunto delincuente. Vamos a escuchar a Sánchez. Cualquier atisbo de corrupción en el gobierno iba a ser extirpado de raíz. Y eso hemos hecho. Y eso hemos hecho. A partir de ahí, bueno, pues las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene. Ninguno. Porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. Yo desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos, porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Y si ha demostrado algo es precisamente que su estrategia de defensa es la mentira. Es la mentira. Y probablemente lo haga, no, probablemente no, seguro lo hace para desviar la atención, sembrar dudas y tapar, pues, lo que aparentemente parecen unas ciertas actividades delictivas por parte de este personaje. Pues amigo, ya lo he escuchado. Esto, la cara ni el cemento. Dice, no vamos a dejar ni un atisbo de corrupción. Lo dice él, el número uno. No vamos a dejar ningún atisbo de corrupción. Oiga, si es que la corrupción corre por las venas. Si es que el Partido Socialista, que tiene 140 años,
solo descasó 40 cuando gobernó Franco, que dejó de robarnos a los españoles. Ya está bien la broma, oiga. No, no, es que son mentiras. Es falso todo lo que dice. Tan falso como tu doctorado, ¿no? O tan falso como decir que no ibas a pactar con los terroristas de ETA. O con Junts. Tan falso como eso. Venga, hombre, ya. Si es que usted ha hecho de la mentira la forma de ese gobierno. Esto no dura ni un minuto más. Pero ojo, amigos, que, lógicamente, si ven los medios de comunicación, es verdad que los digitales sí han sacado este tema, pero si ven otros medios, tiran balones lejos. O sea, solo sacan las declaraciones de los miembros del Partido Socialista. Pero Sánchez, amigos, está acabado y le vamos a dar una exclusiva. Dice que tendrá que demostrarlo. Aldama, ya tenemos noticias de fuentes cercanas, Aldama solo ha relatado el primer capítulo de lo que viene. Ha disparado, ya ha hablado abiertamente de que tenía relación con Sánchez, que Sánchez tenía relación con él, que tenía relación con la mujer, que tenía relación y dio sobrecitos a tres, al secretario de organización, a Ábalos, a Santos Cerdá y también a Coldo y también a un ministro suyo, que también están implicadas ministras como Rivera, como Marlaska en el tema de Delcy Rodríguez. Ojo, Marlaska, ¿eh? Grande Marlaska, más Marlaska que grande. También está implicado, amigos, Reyes Marotos. En definitiva, este señor le va a dar par pelo, porque ya ha dicho abiertamente que si quiere pruebas, Sánchez las va a tener. Y ya en Moncloa, hoy no duermen. Y ya sabemos, amigos, ya sabemos que intentan hacer un plan para lanzar fango y mentiras en toda su brunete mediática. Ya están preparándolo desde Moncloa SL. Sánchez está verdaderamente destrozado, acabado. Es un cadáver político. Y sobre todo porque es que Aldama solo ha dado las primeras pinceladas. Solo ha tirado un poquito de la manta. Lo que viene ahora sí que va a ser de risa, Sánchez. Sí que va a ser de risa. No vamos a hablar de los sobres, porque a lo mejor, Sánchez, ya Aldama, que tú ya sabías que estaba, que sabías que Aldama estaba detrás del rescate de Europa, pues a lo mejor cuenta lo que pasó en el rescate de Europa. Porque ya ha dicho que él organizó lo de Delcy Rodríguez y que tú lo sabías hacía un mes. Que ya lo habéis organizado vosotros y que tanto tú como Marlaska, como Ábalos, sabíais perfectamente que venía Aldama, venía Delcy Rodríguez. Y que Marlaska, el Marlascón, cuando llegó Delcy Rodríguez, una delincuente internacional buscada por la justicia, hay que recordarlo, que tenía prohibido su entrada en España, tuvo que convencer al comisario de Barajas para que pudiera entrar. Y ya salieron los WhatsApp tuyos con Ábalos. Que viene Delcy, bien, 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 Sánchez, ¿eh? Todo es mentira, todo es mentira. Claro, es mentira que Aldama estaba en el rescate. Es mentira que le diste un rescate de 1.000 millones a Europa. Es mentira, Sánchez. ¿Eh? Y que tu vicepresidente, vicepresidenta, no quería dar el rescate porque le sonaba muy mal, Sánchez. Y que a pesar de las relaciones de Europa con Begoña Gómez, tú no te fuiste del Consejo de Ministros. Vulnerando la ley de incompatibilidades. Si es que esto es una vergüenza, amigos. Si es que por donde lo cojan, por donde lo cojan, este tío está manchado de corrupción hasta las cejas. Es un hombre que le cubre la corrupción, amigos, desde los pies hasta la cabeza. Está salpicando, está chapoteando como chancho en poza en la corrupción. ¡Ese es Pedro Sánchez! Y dice que hemos quitado cualquier abismo de corrupción. Pero si tú eres el número uno, buen hombre. Si eres el número uno, ¿a quién quieres engañar? ¿A quién quieres engañar? ¿A los borreguitos estos que cobran de los chiringuitos que han montado para ellos? ¿A los ignorantes que no saben ni lo que es la PSOE? Ya está bien. Merecemos un respeto y merecemos dignidad. Porque nunca hemos visto una trama
criminal, y voy a decir presunta trama criminal, que afecte a prácticamente todo el gobierno de España y al presidente Sánchez, que puede ser el primer presidente de la democracia que termine en prisión. De hecho, él sabe que en el minuto que abandone su puesto, le van a imputar. Le van a imputar, van a ir a poder, porque ya hay pruebas de todos los colores. Hay pruebas de todos los colores. Por malversación, por tráfico de influencias. Y lo gordo, ojo, y lo gordo, Sánchez, cuando Aldama hable de los hidrocarburos, cuando hable de eso, nos vamos a reír. Y también Sánchez, porque el hermano de Koldo recibía dinero en República Dominicana. A lo mejor, por eso iba tanto el Falco en la República Dominicana. Presuntamente mejor a recibir las mordidas. Pero, amigos, la noticia de última hora es que Aldama le ha dicho que si quiere pruebas, las va a tener. Y le va a estar, día sí y día también, lanzando las pruebas para que este tío se cueza como una rana. Vamos a escuchar a Feijóo, que hoy, en vez de pedir la dimisión abiertamente, pide una moción de censura. No, señor Feijóo, esto ya no es de moción de censura. Esto es que dimita el gobierno en pleno. Y si no, hay que abandonar el Congreso de los Diputados. No se le puede dar ningún minuto más legitimidad a un gobierno corrupto hasta las trancas. Vamos a escucharle. La respuesta tampoco puede ser esconderse, porque la Moncloa no es un castillo en el que alguien puede pertrecharse. Y, por supuesto, la respuesta no puede ser seguir adelante con esta agonía como si nada. Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles. Insisto, lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles. No lo digo yo. Lo dijo él mismo en su discurso de la moción de censura ante el gobierno anterior en este Congreso de los Diputados. El señor Sánchez debe de dimitir y su gobierno debe de irse con él. La señora Rivera debería de retirar la candidatura. Pues ahí lo tenemos, amigos. La verdad que debe de dimitir y todo su gobierno irse con él. Y meterlo en un baúl y enterrarlo de por vida. Que no vuelva ninguno a la política. Que ninguno. Todos son igual de culpables, por acción o por omisión. Y la señora Ayuso, pues directamente es la que lleva la posición del Partido Popular y es la que habla claro en estos casos. Vamos a escucharla. Aguanta esto, es que España se ha vuelto loca, la izquierda se ha vuelto loca. Si considera que esto es suficiente y que todo vale con tal de que no gobiernen otros, no puede ser. Y ya no sé a qué precio esto se puede mantener así. Y luego, desde luego, diciendo que con tal de que no gobierne la derecha, que todo se pueda admitir cuando gobiernan ya con la derecha y con la ultraderecha. Lo hacen en el Congreso de los Diputados y, como hemos visto ayer mismo, en Europa. Es imprescindible la dimisión en bloque de este gobierno. Es urgente que esto sea así. Y ahora veremos cuántos días se va a tomar Sánchez de receso para ver cómo desde dentro, votando telemáticamente, eso sí, sin ir al Congreso, desde dentro vuelve a buscar una nueva estrategia para atacar a jueces, fiscales, a policías y a todos aquellos que están haciendo su trabajo. Aún queda muchísimo por ver. Pues, amigos, la verdad que es que esto es una pocilga. Ya se queda uno sin palabras. Por donde pisamos corrupción. Es que tiene que dimitir y tiene que terminar en prisión. ¿Por qué tienen que terminar en prisión? No podemos permitir ni un segundo más que vengan aventureros, trileros, a robarnos mientras la gente se muere, a tomarnos el pelo, al vender nuestro país. Hay que darles una lección a estos corruptos de una vez por todas. Y la sociedad y el sistema, si no es capaz de dar una lección a todas estas personas, esto se volverá a repetir. Y a lo mejor en otra ocasión ya no podemos hacer nada porque nos hemos quedado sin democracia. Este tipo está a punto de destruir la democracia y crear una dictadura. Un tipo que su gobierno, su partido, está hasta las trancas, salpicado por corrupción. Y hoy, amigos, tenemos que hablar también de un tema muy importante. Atención, luego lo hablaremos con Pilar Esquinas. Atención, que ya lo adelantó Juan Diego Requena. Lo que pasó con la Dana fue una negligencia
o fue algo perfectamente planeado? Atención, que salen informaciones que hablan de las ciudades inteligentes. ¿Querían hacer aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer esas ciudades inteligentes? Ya vimos un tertuliano que dijo, hay que aprovechar todo lo que ha pasado para que dejar de utilizar el coche. Luego lo vamos a ver, amigos. Atención, ¿fue simplemente una negligencia la gestión de la DANA, lo que hizo la Confederación del Júcar, o había una intención clara? Lo vamos a ver. Y